vamos ahora con el principio de la forma de 85, que es el mismo que, que el principio de la forma de 8. La forma de 8 es una versión abreviada de la primera sección de forma de 85. La de 85 se divide en tres secciones. Aquí vamos a ver la primera, ¿de acuerdo? Los primeros pasos, por lo menos. Muy bien. Empezamos para ello con los pies paralelos en la posición base, en la que siempre empezamos. Vale, desde esta posición lo que hacemos es elevar los brazos igual que en forma de 7, abriendo la espalda, girando los antebrazos, pero esta vez lo que hacemos es llevar los codos para atrás. Es el movimiento de apertura. Decían los grandes maestros que es el primer movimiento y es el más difícil de todos, ¿vale? Parece tan sencillo que realmente es muy complicado hacerlo bien, ¿vale? Según lo vayáis entrenando, entenderéis esto que os digo. Bien, vamos a practicarlo 10 veces, ¿de acuerdo? Recordad, manteniendo la energía, retorciendo los brazos, pecho hundido, espalda abierta y basculando con la cadera, ¿de acuerdo? Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Muy bien. El siguiente paso consiste en abrir la pierna derecha a 45 grados y a la vez abrir el pecho derecho, ¿de acuerdo? El movimiento de arriba es muy sutil, ¿de acuerdo? No podemos exagerarlo porque entonces nos sale mal, ¿de acuerdo? Nos podemos dañar. Ahí, bien. Y lo que hacemos, el movimiento siguiente es este, ¿vale? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque puede parecer que hacemos una cosa y realmente estamos haciendo otra. Los brazos realmente se elevan, hacen esto, ¿vale? De acuerdo, nada más. ¿Pero qué ocurre? Al abrir el pecho, lo que estamos haciendo es que este brazo se vaya para atrás. ¿De acuerdo? Pero realmente los brazos hacen esto, con la espalda abierta. Y al abrir, este brazo está... aparentemente está más atrasado, uno delante del otro, pero al volver están a la misma altura. Vamos a explicarlo más despacio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer sencillamente abrir y desplazar el peso 10 veces. Abro, desplazo el peso. ¿Cómo hago con esta pierna? Me empujo y me hundo en la derecha. Aquí, ¿vale? Otra vez. Dos veces. Esto ya lo hicimos, vamos a repasarlo. Tres. Nos hundimos bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Nos hundimos bien para mantener el peso en una pierna. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez.
Muy bien, pues ahora lo que hacemos es elevar los brazos. Estamos con los brazos abajo en esta posición. Abrimos. A la vez que llevamos el peso, debemos elevar los brazos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Al terminar, el brazo de fuera hace, perdón, el brazo hace fuerza hacia la derecha. Y mantenemos este brazo fuerza hacia delante, este otro fuerza hacia afuera. ¿De acuerdo? Porque el pecho se ha abierto hacia la derecha. Vamos a hacerlo, o lo hago una vez y luego lo repetimos 10 veces, ¿vale? Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y desde aquí lo que hacemos es el brazo de delante gira. Viene hombro con rodilla. ¿Y qué hace el atrás? ¿Recordáis el ejercicio de calentamiento de los potros pequineses? En el cual llevábamos la muñeca para afuera y el codo iba para atrás. Hacemos ahora exactamente lo mismo. Desde aquí, el brazo de delante cambia. Y cuando giro con la cintura, me viene de la pierna izquierda. Vale. Queda este brazo hacia delante y este hacia atrás, como en la posición de los patos pekineses. Me hundo en la pierna trasada. Apoyo la pierna adelantada, pero mi peso sigue atrás. ¿Vale? Bien. Parece que no, pero esto ya empieza a cansar. Venga, que nos queda un poquito. ¿Vale? Un par de movimientos y terminamos por hoy. Bien. Vamos a hacer todo esto 10 veces. Abrimos. Recordad que hay que hacerlo fluido, ¿vale? Uno. Quiero decir, no podemos hacer uno, dos, tres, cuatro. Debe ser fluido, ¿vale? Los movimientos realmente son un conjunto, entonces no puede haber pausas. Vamos a intentar hacerlo fluido. Otro día explico paso por paso y lo hacemos con más detenimiento. Hoy fluido. Venga, 10 veces. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, uy, ya empiezo a estar cansado. Venga, hay que aguantar. 7, me centro, ahí. 8. Y 10. Vale. Y el siguiente movimiento, fijaos. A ver, lo hacemos todo. Me apoyo. Lo que hago es, llevo mi peso para adelante, empujando con la pierna atrás. Y ahora, giro la cintura. Este brazo se queda en el sitio. Giro en la cintura. Llevo el hombro derecho para adelante. Giro. Y llevo mi mano al codo. ¿Vale? Y me quedo en esta posición. ¿Vale? Retorciendo bien la cintura y empujando bien con la pierna atrás. ¿De acuerdo? A ver, ahí. Adelante. Giro. Venga, hacemos este movimiento 10 veces.
una vez, todo seguido y acabamos, ¿vale? Estamos aquí, adelante. Uno, volvemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y diez. Bien, venga. Lo hacemos, venga. Cinco veces todo seguido. Dije una, rectifico. Cinco veces. Elevamos las manos. Una. Volvemos. Dos, de centro. Tres. Cuatro. Y cinco. Bueno, ya hemos dado bastante por hoy. En la próxima sesión continuaremos con forma de 8. Os explicaré con más detalle los movimientos y hasta aquí. Pasad muy buena semana y hasta la próxima sesión.